No vull dir-li al contrari que si li donem les gràcies a les espais de futbol que volen de pandèmics i perquè ell se mereix el que nosaltres hagin pensat en fer des del món. Anem a regalar un xicotet de plan perquè, a part dels molts detalls que li donem en casa que li hem regalat, però si també se'n clar, hi ha un mirall a la que nosaltres anem a regalar, diga, això no ho vam regalar els meus amics de la penya de la Sanista de Guri. Amigos, colegas, ex colegas, somos Fernando, Maximo, muchos invitados, muchas gracias a todos por primero por haberme invitado, segundo por el detalle, por más un detalle, y si queráis comparar a su nombre, bueno, Fernando. Realmente, en este momento, después de la primera semana bastante bonita, se ha partido de la semana que viene con el equipo, y ya no están, pero la primera semana prácticamente bonita no había probado, porque os quería que disfrutar de otras cosas, lo que me han hecho, y esto incluye que mi trabajo, sea lo mejor que pueda hacer por el club, de verdad. Pero tengo la suerte de siempre el dicho de vivir por el centro de Valencia, de intentar de ser lo que soy consciente del trabajo, claro, del trabajo que he hecho, de ser futbolista, de ser una persona conocida, pero de vivir la vida más tranquila, más sencilla que se pueda, porque al final el fútbol se va, el ser famoso se va, pero al final se te quedan las personas. Muchas gracias, señor. Ser una persona sencilla, intento que quiero promocionarse también en trabajo seguramente que quiero llegar, pero cualquier fallo me muestra siempre porque tiene Valencia, yo siempre he dicho, yo nunca he buscado un profesional porque es mi manera de vivir, espero este año, repito, aparte de la lesión, la haber llevado a Valencia, haber construido punto a punto, un equipo con mucha ilusión, un equipo competitivo, un equipo ganador, un equipo que nos da la misión de la lesión a cambiar el resultado. Espero tener un poquito más de suerte con este tipo de lesión, pero estoy convencido que si no será este año, será el año de la lesión. Yo creo que será un año importante donde tenemos que llegar a Valencia con el cuerpo que nos ha faltado. Porque también tengo esta ilusión de tener el trabajo aquí en Valencia. Porque si lo pido, si no será este año, seguramente lo tendremos en el año que viene. Pero siempre con mucha ilusión y con mucho respeto por el club. Una vez, muchas gracias por este momento. Gracias.